Con las botas puestas, o mejor, con las alas puestas, hombres de la División de Aviación Aérea del Ejército Colombiano trabajan para controlar que los ciudadanos no salgan de sus casas y que quienes estén afuera ingresen rápidamente a sus hogares. Ese es el helicóptero UH-1N al que las fuerzas militares en Colombia le instalaron un equipo de perifoneo para desde el aire enviar mensajes a los ciudadanos que se encuentran cumpliendo la cuarentena obligatoria y evitar la propagación del coronavirus decretada en el país desde el pasado 21 de marzo. Este perifoneo es con el fin de sensibilizar a toda la población del pueblo cundinamarqués con el fin de que cumplan el decreto presidencial para el aislamiento total en sus casas. Como se ve en este video, los soldados aviadores sobrevuelan los cielos de la capital de Colombia, llevando el mensaje a todos los ciudadanos. Las fuerzas militares adecuaron sus aeronaves como apoyo al cumplimiento de la misión institucional, que en este caso es salvar vidas y no bajar la guardia frente al coronavirus. La policía en Colombia también dispuso del halcón. La aeronave día y noche sobrevuela los cielos capitalinos para asegurarse de que la medida decretada por el presidente de permanecer en casa para salvar vidas y evitar contagios se cumpla en el país. En este video se ve cómo en horas nocturnas desde el halcón los policías envían mensajes con el equipo de perifoneo a los ciudadanos. En estas otras imágenes captadas por la poderosa cámara de la aeronave, se ve cómo los policías en tierra apoyados por uniformados que se encuentran en la veloz máquina hacen el requerimiento a conductores y ciudadanos en varios sectores de la capital de Colombia que han incumplido la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Con estos altavoces, las autoridades colombianas recuerdan a los ciudadanos la alerta en la que se encuentra el país suramericano frente a la pandemia del coronavirus e invita a las personas a permanecer dentro de sus domicilios con el lema de que con este enemigo silencioso, la misión es no contagiar y no contagiarse.